Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna va por el fichaje de Richard Sánchez del Club América. Los guerreros del Santos Laguna de Torreón han comenzado de manera oficial sus trabajos de pretemporada, iniciando con la planeación del mercado de fichajes que tendrán en el invierno con la llegada de su nuevo director técnico, el argentino Fernando Ortiz, para el Clausura 2024 de la Liga MX. A pesar de que la apuesta será revalorar la plantilla, Ortiz tendrá derecho a pedir algunos refuerzos en el mercado de fichajes, para el cual ya dio su primer nombre, pues de acuerdo a información del diario El Universal, el Tano ha elegido al volante del Club América, Richard Sánchez. El cachorro Sánchez es uno de los futbolistas que más extrañó el Tano Ortiz desde su salida del Club América, pues en su estancia en Rayados de Monterrey también estuvo sondeando la situación del paraguayo sin poder avanzar en las negociaciones. Ahora el panorama de Richard en el América es muy distinto, pues con Jardín ha venido perdiendo protagonismo en los últimos meses. Esto por el buen nivel mostrado por Jonathan Dos Santos y por la llegada reciente de Alan Cervantes, curiosamente desde el club albiverde. Cabe recordar que el América tratará de hacer espacio en su plantilla liberando plazas de no formados en México, pues para el próximo semestre quieren sumar a Usama Idrissi a sus filas y actualmente están encartados con 11 fichas extranjeras, tomando en cuenta a Igor Lichnowsky, quien tendría que ser registrado para el siguiente torneo donde se recuperaría de su lesión en rodilla. Por otro lado, Santos Laguna busca darle salida a Carlos Acevedo, ¿quién apuntaría por su fichaje? Los guerreros del Santos Laguna podrían hacer un sorpresivo movimiento en el próximo mercado de fichajes de cara al torneo Clausura 2025 de la Liga MX, pues la directiva está contemplando darle salida al portero lagunero Carlos Acevedo, a quien le buscarían acomodo en un club de fútbol mexicano o del extranjero. Pese a ser uno de los jugadores más destacados en un año para el olvido en el conjunto de La Laguna, la directiva apuntaría a buscarle acomodo al guardián, según reportó el periodista de la comarca, Luis Jiménez. Existe una gran posibilidad de que Carlos Acevedo salga del equipo para el próximo torneo. Todo dependerá si le encuentran acomodo en otro equipo, publicó. La fuente no especificó si Santos buscaría la venta de Acevedo o un préstamo sin opción a compra, pues el meta es de los activos mejor valuados en la plantilla albiverde, con un precio de lista de 5 millones de euros, esto en el portal Transfer Market. En el pasado, Acevedo ha sido relacionado con clubes del fútbol mexicano como las Chivas, América, Rayados y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Actualmente, tanto Chivas, América y Tigres tienen porteros para presente y futuro, aunque en el caso de Rayados, el Monterrey sí podría estar en búsqueda de un nuevo guardameta después de la lesión en rodilla de Esteban Andrada. Por último, Santos Laguna ya tendría prospecto para reemplazar a Harold Preciado. Tras la suspensión de Harold Preciado debido a un resultado positivo en una prueba antidopaje, Santos Laguna enfrenta la necesidad de buscar un reemplazo para cubrir la ausencia de su goleador colombiano, quien destacó en la Liga MX 2023. Preciado, de 30 años, fue suspendido indefinidamente en marzo de 2024, un golpe significativo para el equipo de Torreón. Ante esta situación, el club estaría gestionando la llegada de un nuevo delantero. Y según reportes del periodista César Luis Merlo, el elegido sería Cristian Dahomey, también colombiano. Dahomey, de 30 años, estaría próximo a finalizar contrato con DC United de la Major League Soccer a finales de diciembre de 2024, lo que lo dejaría como agente libre. Durante su etapa en el club estadounidense acumuló 6 goles y 3 asistencias en 57 encuentros. De confirmarse su fichaje, Dahomey debutaría en la Liga MX como el primer refuerzo de Santos Laguna para el Clausura 2025. Este movimiento busca no solo fortalecer la ofensiva del equipo, sino también mitigar los efectos de la prolongada ausencia de Preciado, cuyo caso aún está bajo revisión en los organismos correspondientes. Desde el 1 de marzo de 2024, cuando jugó 77 minutos en el duelo contra Gallos de Querétaro por el Clausura 2024, fue la última vez que Preciado estuvo en el terreno de juego. Posteriormente se dio a conocer su doping positivo. En primera instancia se dio a conocer que la sustancia que consumó Harold Preciado no habría sido alguna droga o sustancia ilícita. El futbolista colombiano se mantiene inactivo dentro del fútbol. Sin embargo, se desconoce su situación con el equipo.
Han pasado 8 meses desde que el jugador estuvo en la cancha de los Guerreros y no se sabe si el equipo cuenta con él.